un total de 19 senadores, anunciaron públicamente este martes su respaldo a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Este respaldo no se debe únicamente a que Gonzalo Castillo haya aprobado ser el candidato con más apoyo de la ciudadanía en las encuestas, sino también a las innumerables cualidades que lo convierten en un excelente candidato y sin duda un gran presidente. Gonzalo Castillo, en su discurso de agradecimiento, llamó a la unidad y pidió a los senadores llevar el mensaje a sus seguidores de que se necesita de todos los PLDistas para ganar las elecciones. Estos 22 líderes de cada una de esas 22 provincias, en ellos están representados no solamente la estructura política de nuestro partido, sino también que en ellos están representados los liderazgos de las provincias y además en ellos están representados todos los ciudadanos de la misma. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, brilló por su ausencia entre el grupo de 22 senadores que anunció su respaldo al precandidato presidencial Gonzalo Castillo del sector del presidente Danilo Medina para las elecciones primarias del 6 de octubre. Su alejamiento del escenario del danilismo se originó a partir de la renuncia de sus aspiraciones presidenciales por la supuesta intervención de una gran parte del gobierno a favor de Castillo, lo que a su juicio provocaba desequilibrio en el proceso en el que también participaban otros 5, con quien había llegado a un acuerdo de apoyo. Otro alto dirigente político que ha mantenido distancia, pese a declararse como fiel seguidor del presidente Medina, es Carlos Amarante Barret, quien al igual que Pared Pérez, desistió de sus aspiraciones presidenciales por considerar que existen desigualdades internas básicamente en los aspectos organizativos y financieros. Aunque es miembro del comité político y se declara fiel seguidor de Medina, no ha expresado su respaldo a Castillo, ni siquiera por las redes sociales. Por su parte, el expresidente de la República, Dr. Leonel Fernández, expresó respeto a los senadores que pasaron a apoyar la precandidatura de Gonzalo Castillo este día y dijo que frente a la fuerza del pueblo no hay nada ya, que es una fuerza invencible, ya que es el pueblo dominicano quien se ha volcado a apoyar su candidatura. Señaló que todas las elecciones pasan por diferentes etapas, y en este momento todas las fichas lo conducen al triunfo del 6 de octubre de este año a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y a lo externo a la presidencia del país en mayo del 2020. Los procesos electorales, las elecciones, todas las elecciones pasan por diferentes etapas. Ahora hemos llegado a una etapa en que se produce una avalancha, se está produciendo una bola de nieve, un efecto dominó en que todas las fichas están cayendo donde tenían que caer, conduciéndonos inevitablemente a ese triunfo arrollador del 6 de octubre y de mayo del año 2020. La cuarta sala penal de la jurisdicción de Santiago fijó para este jueves el conocimiento de un recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de Marilyn Martínez, con la cual buscan que se ordene su libertad, alegando irregularidad en la prisión. La magistrada Altagracia Mejía Arias ordenó que la imputada, recluida en la cárcel de Rafey Mujeres, sea presentada ante el tribunal a las 2 de la tarde del próximo jueves a fin de que esta jurisdicción examine la legalidad de la prisión. Y hoy Marilyn Martínez se merece 2 años, pero yo siempre he puesto la fe puesta en el Señor. Yo siempre he dicho
Yo tengo fe en Dios y después de Dios la justicia. Y yo sé que Dios va a destapar todo lo que falta. Porque ese no se equivoca y no se queda con lo de nadie. Y la muerte de mi hija no va a quedar impune. Que Marlene Martínez no es una persona a la cual estuvo cerca al asesinato, sino que Marlene es cómplice y autora del crimen de Emily Peguero. Se recuerda que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís redujo de 5 a 2 años la pena impuesta por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción, que también condenó a 30 años de prisión a su hijo Marlon Martínez, culpable del asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero en agosto del 2017. Empero, la decisión de la reducción de pena fue recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia por el Ministerio Público, que alega que hasta tanto no se conozca ese recurso, no se puede ejecutar la libertad de Marlene Martínez. El panorama político en la República Dominicana se torna un tanto agresivo cada día más, porque en ambos partidos se han zanjado bastante las zanjas, valga la redundancia, porque si bien las frases de Luis han herido a Hipólito, también las frases de Danilo han herido a Leonel. Pero hemos visto que Leonel en su discurso no ataca a sus oponentes del mismo partido. Hemos visto que ha mantenido la forma. Y dice el refrán que la mujer del César no solamente debe ser seria, también debe aparentarlo. Así que le pedimos al Partido de la Liberación Dominicana que si quieren mantener la forma y quieren aparentar lo que ellos propagan ser, pues que lo demuestren de cara a las primarias. Aunque lo que escuché decir en la Cámara de Diputados, en la sesión de este martes, fue precisamente el hecho de que de aquí al 6, cada quien se rascará con sus propias uñas. Todos quieren ocupar una curul y todos están buscando su puesto. Pero después del 6, las cosas podrían variar un poco, las aguas estarían más claras y cada quien cogería para su lado. Yo particularmente les pediría a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que aguanten un poco los impulsos, que cuenten hasta 10 y que traten de no seguir ofendiéndose en sus comentarios, debido a que ellos se van a tener que ver las caras. Y es muy difícil, después de haber ofendido a una persona, tener que llamarla para que esa persona sea tu contraparte o la persona que te ayude de cara a las elecciones presidenciales, que es donde todos quieren. Congresuales, municipales y presidenciales, así se llaman las elecciones en nuestro país. Porque vamos a elegir alcaldes y regidores, vamos a elegir senadores y diputados, y vamos a elegir al presidente de la República, ya que el vicepresidente es una elección que hace el primer mandatario cuando decide quién le va a acompañar en la boleta. Si las aguas se calmaran, las cosas saldrían muchísimo mejor. Por eso, nunca hemos descartado la posibilidad de una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque podría ser que si siguen con el dime y direte los del Partido de la Liberación Dominicana, el pueblo en contra, pidiéndole que voten por sangre nueva, se vire
en torno al candidato del PRM. Ustedes quieren que eso pase. Si ustedes no quieren que eso pase, pónganse de acuerdo. Y en el caso específico de Luis e Hipólito, pues si ustedes no se ponen de acuerdo, tampoco sumarían mucho, porque recuerden ustedes que las primarias del PLD son abiertas y que tienen más de 7 millones de votantes que podrían votar fácilmente por estos precandidatos. Pero en el caso específico del Partido Revolucionario Moderno, solo tiene la oportunidad de que, como su padrón es cerrado, voten por este partido el 1.200.000 que aparecen en dicho padrón. Hipólito dice que ha reunido más gente y que tiene el 70% de los que van a votar en su padrón. Pero Luis dice que también él va a ganar. Si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿quién es que va a ganar? ¿Cuál es la opción que le están presentando al Estado Dominicano o a la población? ¿Qué podemos esperar nosotros? Yo siempre he dicho que quien tenga más saliva comerá más hojaldre, pero no se trata de eso. Se trata de que un padrón es abierto y tiene todo el mundo la oportunidad de votar por quien desee en ese padrón con más de 7 millones de votantes y el otro solamente tiene 1.000.000. Eso lo vamos a medir en la primaria, pero eso te da una media de lo que podría pasar en el caso específico de las elecciones reales y de las que vienen en febrero, de las que vienen en mayo. Nosotros debemos prepararnos para eso y solo se pueden preparar poniéndose de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, lamentablemente, no hay nada que buscar. Queremos que las cosas salgan como deben ser, pero debemos trabajar para ellos y enfocarnos a respetar a la ciudadanía a quien le estamos exigiendo y solicitando el voto que queremos para ese momento. No hay elecciones sin candidatos y no hay candidatos sin elecciones. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ver qué es lo que le conviene a la nación dominicana en relación a este paso que hay que dar y veremos a ver de todo el conglomerado quién saca el 50+1 después de las elecciones. ¿A quién le corresponderá tener más candidatos a alcaldías, a senadurías, a regidurías o a diputación? ¿Y quién ganará? Eso lo sabremos en mayo y de aquí a mayo aún nos queda mucho tiempo. Pero, como diría McKinney, aún nos queda la palabra. Mucha gente van a negociar para saber cómo se va a desarrollar el movimiento de cara a las primarias del 6 de octubre, del cual estamos apenas a un mes. Hasta un próximo comentario. Coloque su publicidad con nosotros. Marque a los teléfonos 809-332-4578 y al 809-914-8325 o escríbanos a nuestro correo electrónico noticiasteleproyecto@gmail.com.